Para poder llegar a la catarata Huatangoy, primero debemos dirigirnos hacia el Parque Chenique de Chosica. Dependiendo de dónde vengas, puedes ir en cúster o en colectivo. Al llegar al Parque Chenique, debemos dirigirnos al paradero de las combis que van para San Mateo de Utao, el cual se encuentra ubicado a media cuadra del parque. Desde este paradero se deben tomar los carros de la empresa de transporte El Otahuino hacia el anexo de Santa Rosa de Canchacaya. El trayecto desde Chosica hacia el anexo de Santa Rosa de Canchacaya dura aproximadamente una hora y media y el costo del pasaje es 9 soles. Las combis nos dejarán en la entrada de Santa Rosa de Canchacaya. Desde ese lugar inicia la caminata hacia la catarata Huatangoy. La catarata Huatangoy se encuentra ubicada en el anexo de Santa Rosa de Canchacaya, en el distrito de San Mateo de Otao, provincia de Huarochirí, en Lima. El costo de ingreso a la catarata Huatangoy es de 4 soles. En el lugar donde se pagan las entradas hay servicios higiénicos. El costo es de 1 sol por persona. La caminata hacia la catarata Huatangoy dura aproximadamente de 15 a 20 minutos dependiendo del ritmo en que camines. Todo el camino hacia la catarata se encuentra debidamente señalizado. Durante nuestro trayecto hacia la catarata Huatangoy podremos observar diversas caídas de aguas provenientes de la catarata. En la última parte del tramo, al llegar a la base de la catarata, se debe de subir por 2 escaleras. Para evitar caídas, se recomienda subir despacio y con cuidado. La catarata Huatangoy es uno de los atractivos turísticos más visitados del distrito de San Mateo de Otao. La catarata Huatangoy cuenta con una altura aproximada de más de 100 metros. Para los visitantes que lo deseen, sí está permitido bañarse en la base de la catarata. El lugar cuenta con una zona de vestuario para que los visitantes puedan cambiarse.
El lugar también cuenta con un mirador. Para el retorno, la bajada hacia el pueblo puede durar menos de 10 minutos. Frente a la zona del estacionamiento hay puestos donde puedes almorzar. Venden platos desde los 12 hasta los 25 soles. Luego de almorzar puedes dirigirte al mirador para contemplar la belleza del lugar. También puedes pasear por las calles del pueblo hasta llegar a su plaza. Para el retorno a Chosica debemos tomar los carros en el mismo lugar donde nos dejaron al llegar. Los carros salen cada 40 minutos y los fines de semana hay movilidad hasta las 7 de la noche. Durante el trayecto de Santa Rosa de Canchacay a Chosica pasaremos por diversos anexos de San Mateo de Otao donde realizan deportes extremos. También hay diversos puntos donde se realizan paseos en teleféricos. Si deseas, puedes quedarte en alguno de estos lugares y ya luego retornar a Chosica en la próxima movilidad que baje. Los invitamos a suscribirse al canal y dejarnos sus comentarios.